cayó lanzar tu a. 3 de diciembre de 1970, 9 de la mañana, arranca el proceso militar. La sala de justicia de la sexta región militar está abarrotada, completo el aforo de 200 personas. Periodistas, policías, infiltrados, familiares de los acusados y en la calle, máxima tensión. La vista se celebró en la sala de justicia del gobierno militar de Burgos, una estancia donde llamaba la atención la zona destinada a los procesados. 16 sillas colocadas en un nivel más bajo, por lo que no se les podía apenas ver y custodiados por policías armados con metralletas. En el estrado, 6 militares, presididos por el coronel de infantería Manuel Ordovás. A su izquierda, los 16 abogados defensores. A la derecha se sentó un miembro del Colegio de Abogados de París, invitado por los abogados, y 2 representantes del Comité Internacional de Derechos Humanos. Delante de ellos, el fiscal. A los pies de la mesa del tribunal, las pruebas de cargo. Una constante en la trayectoria del abogado Miguel Castells han sido los juicios políticos durante el franquismo y la transición. Castells publicó en 1971, bajo seudónimo, junto con el abogado Francisco Letamendía y abogado de Itziar Izpurua, un libro sobre los pormenores del proceso de Burgos. Ahora se ha reeditado con un nuevo prólogo donde desvela detalles inéditos en relación a la elección de los abogados defensores y que el juicio fuera de ruptura. Precisamente los abogados que ya estábamos interviniendo propusimos a los acusados que fuéramos el máximo número de abogados posibles, que fuéramos 16 abogados. Y añadieron que de los 16 abogados querían que hubiera un abogado gallego, un abogado catalán y un abogado español, para demostrar su solidaridad con los demás pueblos también sometidos del Estado español. Según nos cuenta Castells, no todos los abogados aceptaron que el juicio fuera de ruptura. 2 prestigiosos letrados lo rechazaron, aunque mantuvieron su palabra de guardar secreto sobre la estrategia que se iba a seguir. Otro no comulgó con la idea de que fueran los presos quienes dirigieran esa estrategia, pero aceptó todo lo que decidieron los 3 abogados que lideraban el proceso. Juan Mari Vandrés, por su gran reputación, José Antonio Echevarrieta, hermano del fallecido Xavi Echevarrieta, y el mismo Castells. Los 16 abogados aceptamos que el juicio fuera de ruptura, cosa que es difícil para un abogado. Estaba en la naturaleza de las cosas. Las razones son complejas. Desde que realmente no había nada que hacer, la sentencia estaba puesta ya de antemano, hasta la voluntad revolucionaria de los acusados. Para costear los gastos de los abogados desde el exterior, la organización Ayuda Patriótica Vasca se dedicó a recoger fondos. Al parecer, estas ayudas llegaron a 1 millón de pesetas. En el Archivo Histórico de Euskadi encontramos documentos enviados a la delegación del Gobierno Vasco en París, en los que se habla de colectas realizadas para las familias de los detenidos del proceso de Burgos. También encontramos referencias a colectas en Francia, donde se solicita al pueblo francés y a trabajadores españoles residentes en el país ayudar económicamente a los procesados y sus familias. Cuando el sumario llega a nuestras manos, llegamos a una conclusión: esto huele a cadaverina que apesta. Van a matar. Lo tienen atado y bien atado. Pretenden que nuestras togas sirvan de justificante, de apariencia, de legalidad y garantía a unos asesinatos. A estos solo puede salvarlos el pueblo. El foco estaba puesto sobre los 6 procesados para los que se pedía pena de muerte. La elección de los abogados dependía de ellos. Miguel Castells, que en principio iba a defender al sacerdote Julen Calzada, pasó a ser el defensor de Mario Onaindia, que se jugaba la pena capital. Francisco Letamendía, abogado de Itziar Izpurua, acababa de terminar la carrera de Derecho y había abierto en Bilbao el único bufete que defendía a los trabajadores frente al sindicato vertical franquista. Letamendía recuerda como un esperpento la disposición de la sala. Era, claro, un ambiente totalmente inédito. Todos nos dábamos cuenta de que ahí se estaba gestando algo muy importante que incluso trascendía el juicio. Y luego, claro, había 6 penas de muerte. En realidad era como una especie de foro romano con un foso en cuyo fondo estaban los procesados esposados
nadie podía verles porque estaban muy abajo. Fue una cosa muy impresionante. La forma en que nos llevaron al gobierno militar es muy importante. Nos esposaban la una con la otra y la otra, como éramos tres, ella sola o bien con otro militar. Y luego nos ponían algodones en los oídos. La primera vez que entramos al juicio fue impresionante. Entramos al juicio, a la puerta del juicio, y de pronto nos encontramos con todos los chicos allá. La policía militar la teníamos detrás nuestro. Estaban el doble de nosotros, unos 30 o así policías militares. Luego estábamos nosotros atados, uno con otro. Y luego al lado teníamos un policía. Habían pedido los abogados que nos colocaran a las parejas juntos. Fue imposible. Había mucha incertidumbre porque encima pues, nos metían en una furgoneta con mucho ruido. Nos amenazaron con que si hacíamos algún gesto o movimiento raro, que nos iban a gasear. Pero al paso de los días, pues ya como se convirtió en casi una rutina, pues no, lo vas perdiendo. Hasta eso también le perdimos el miedo. Los que dirigieron y organizaron el juicio de Burgos fueron los procesados. Y ellos eran los que nos decían de qué íbamos a hablar, ¿eh? Y organizaron por parcelas la situación de represión que vivía Euskal Herria. Unos hablaban del tema obrero, otros hablaban del tema campesino. Los dos curas que había allá hablaron del tema de la iglesia. Pero Itziar Aizburua, en concreto, hizo un juicio político precioso que fue hablar de la represión lingüística y cultural, finalmente, que existía en Euskal Herria. Y fue una cosa preciosa, ¿eh? Nosotros nos metimos de lleno, en el papel que nos correspondía, no, en lo que éramos cada cual fuera. Mi papel en concreto tampoco lo elegí yo, pero fue el mejor que me podía tocar. Fue un honor defender al euskera. Nosotros teníamos bastante planificados y yo pienso que nosotros estábamos mucho más tranquilos que nuestros abogados. Decíamos a los abogados qué preguntas nos tenían que hacer y luego la contestación no tenían preparamos nosotros. De la profesión lingüística, cultural y nacional del sujeto del pueblo vasco. ¿Qué edad tenía entonces más? 5 años. No sé, es un pequeño prodigio, es corriente esto, es su totalidad. Claro, es que la presión que sufre el pueblo vasco es tan brutal que hasta los niños se dan cuenta perfectamente. La táctica era pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta de abogado, respuesta de acusado, porque de esa manera pensábamos que no nos iban a cortar. Y así sucedió. Entre unos y otros conformamos el temario en el cual cada uno, cada acusado, aprendió su papel. En su declaración, Enrique Gezalaga pidió acogerse al convenio de Ginebra como preso de guerra. También lo harían Goyo López Irasuegui y Mario Naindia. Fue un error aglutinar a los 16 acusados y el pedir las 6 penas de muerte.